fiesta para todos, ¿no? Y que me gustaría que todos podamos participar de todos estos actos. Bueno, lo primero que os quiero presentar es el logo del 75 aniversario que ha hecho nuestro hermano tesorero, el amigo Sergio Eterio. Y bueno, es un logo sencillo, pero que llega a todos, ¿no? Se ve el 7 y el 5, que es el 75 años, y la mayoría que es distintivo y de nuestra hermandad. Cualquiera que lo vea siempre vista, pues ve que son 75 años de muerto. Tampoco no quería complicarlo mucho, o ven, o sea, quería complicar mucho con el logo. Pero me parece que es un logo bastante bueno y bastante conseguido y que llega, impacta y que transmite, que no es nota. El logo también, bueno, se negativiza para desde qué superficie va de impreso, pues se pone en negativo, pues se pone en muerto, 1943 o 2018, 75 meses. Es lo que teníamos que presentar. Luego vamos a editar un trítico informativo con todos los actos que os van a llegar a casa por correo, por los hermanos, y ahí están impresos todos los actos, desde el programa, ¿vale? Y nosotros aquí pues vamos a ir desglosando en la portada y la contraportada de el reverso o el anverso de este trítico, pues va a ser los motivos, el 75 aniversario fundamental, fundacional, una frase de Espínola, ¿vale? Vamos a entrar y nos colabore la hermandad y el Ayuntamiento de San Fernando, que seguramente le pediremos colaboración para muchas cosas. De la ciudad o siempre, ¿vale? Este sería el contenido de este trítico, señalado los días clave, los que hay cosas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es coger esta presentación que tengo que decir que la ha hecho José Juan, nuestro secretario, ¿vale? Él se la ha trabajado y yo lo que estoy haciendo pues me han pedido que yo lo ponga, pero en realidad el trabajo la verdad es que es suyo, ¿no? Lo que vamos a hacer es coger cada parte, cada día, y ponernos grandes para que vayamos viendo día a día todo lo que se va a hacer, ¿vale? Empezamos el 2 de diciembre. El 2 de diciembre tenemos la misa de apertura a las 8 de la tarde. Son nuestros cultos y los cultos los trasladamos a las 8 de la tarde, no a las 7. ¿Por qué? Porque después de ello tenemos la intención de que se presente el cartel que vamos a editar con motivo del 75 aniversario. Si lo hacemos en la misa de 7, como después de misa de 8, no nos va a dar tiempo. Con lo cual, os digo ya que en esos cultos de diciembre pues no habrá ni rosario ni exposición del Santísimo, porque la misa será a las 8 de la tarde. Tras esa misa, bueno, pues la hermandad ha pensado en nuestra hermana María del Carmen Sánchez Guillén como autora de un cartel conmemorativo del 75 aniversario, que va a ser una pintura sobre orden, que ella está trabajando ya, que le ha hecho mucha ilusión, que la llevemos a ella, y que los avances que ella ya está haciendo pues nos lo está mandando a la Junta de Gobierno para que lo vayamos viendo, y la verdad es que va a quedar un cartel bastante chulo, va a ser una cosa preciosa. Y le hemos pedido a ella que fuera ella quien lo presentara ella misma el día 2 de diciembre, después de la misa, y ella pues está encantada, pues va a venir, lo va a presentar, ella va a explicar como autora y el porqué de los elementos que mete en ese cartel, un cartel en el que va a estar presente el Señor y que también va a estar presente la hermandad. Todavía no sabemos cómo va a ser totalmente, pero bueno, lo que he visto hasta ahora tiene buena pinta, ¿vale? Un poco el currículum, ¿no?, de María Carmen, que no hace falta decirlo porque es conocida por todos, es licenciada de Bellas Artes, tiene varios másteres, es hermana de nuestra pesadilla y es la autora del cartel del corpus de ese año. Ahí lo vemos, una foto con el cartel del corpus de ese año, ¿vale? Eso sería el 2 de diciembre. Bueno, el 15 de diciembre tenemos uno de los actos que va a marcar un hito de la historia de nuestra hermandad. Como bien sabéis, el 4 de abril, el Pleno Municipal pues aprobó la concesión de la medalla de la ciudad, la medalla de la ciudad, a nuestra hermandad, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo siempre, mi compañero de Junta lo sabe, yo siempre he preguntado cómo, cuándo y dónde, ¿no? ¿Cómo se va a poner, cuándo y dónde se debe poner. Después de una primera reunión que hemos mantenido con la presidencia, con la corporación municipal, pues el cuándo, pues va a ser el 15 de diciembre. ¿Dónde? Pues en la plaza, en la iglesia de la pastora. ¿Cómo? Pues todavía estamos trabajando en ello. Pero si os digo que va a haber una intervención del director espiritual, que es el anfitrión, que tendrá que intervenir, intervendrá la alcaldesa después, unas palabras, entregará la medalla al hermano.
quien hiciera esa glosa de la banda. El otro día se lo comunicamos, él ha aceptado y también con mucha ilusión, nos da las gracias y pues, el día 20 de diciembre, pues si Dios quiere, yo mediante, se me pondrá la medalla de la ciudad. Bueno, el 17 de diciembre tenemos nuestra función, pero eso no está dentro de los actos de ese 35 aniversario. Nuestra función de la Virgen de diciembre, de la Esperanza, y el desamano que tendremos el 18 como si. Celebramos los cultos a nuestro titular, el Beato Marcelo Pino. Nuestra intención es esos cultos trasladarlos a Sevilla y hacerlo en Sevilla. Hacer una misa en San Lorenzo, que ya el párroco de San Lorenzo nos ha dado lo que es. Solo tenemos que ir a firmar un documento pidiendo oficialmente que hay que hacer la misa allí. He contratado con las hermanas, con las cabras del Divino Corazón, que ya han acogido con gran alegría, pues ellas cualquier cosa que sea a favor de Pino, pues siempre lo van a acoger bien. Y tenemos la intención también de ir a la catedral, a la tumba de Marcelo, y hacer una ofrenda floral. Bien. Si nos lo permite en la catedral, ¿vale? Supongo que sí, que si lo pedimos a través de nuestro párroco y de la clara de la no nos van a decir que no. Entonces sería hacer una excursión a Sevilla, todos los hermanos de la hermandad que también, porque un autobús o después de haber cómo, y escucharemos misa en San Lorenzo. Visitaremos las esclavas, haremos una ofrenda floral en la tumba de Espínola y luego pues estaremos también el día por allí, si queremos pues visitaremos la hacienda del Gran Poder o ya lo que veamos, ¿vale? Nos parece una cosa bonita y de acercarnos al sitio donde nos pues vamos ya al mes de febrero, el día 24 de febrero, pues tendremos una conferencia a cargo de un hermano del Huerto de las Hermanas, José Domínguez González, que es conocido por todos, sabéis que es el promotor de los congresos de la Hermandad de los Congresos Nacionales de la Hermandad de la Oración del Huerto. En 2011 sabéis que celebramos el Camino de la Ciudad, que fue un gran éxito, muy bien hablado por todos los congresistas, los asistentes. Y bueno, la conferencia pues se titula De Tierra Santa a la Confraternidad de Getsemaní y las Hermandades del Huerto. El lugar nos va a estar por confirmar, esto todavía no lo tenemos confirmado, pero tenemos intención que sea en el centro de congreso, pasa que todavía no lo tenemos confirmado. El 10 de marzo pues tendremos también la conferencia teológica a cargo del padre Juan Martín Val. El título de esta conferencia, la oración en el huerto según el Evangelio de San Marcos, y este sí sería aquí en la iglesia de la Divina Pastora, que ya veo que ha apuntado esa gente. ¿Vale? Un poco de currículum de Juan Martín Barro, que sobra decir nada sobre él porque todo el mundo lo conoce ya. Y esa fue sobre todo aquí. Nos vamos al 11 de marzo, en el que tendremos domingo 11 de marzo a las 1 de la tarde, tendremos un concierto de marchas profesionales a cargo de la banda de música de Fernando Guerrero, que es la que acompaña a nuestro titular, y se estrenará una marcha dedicada a la banda. Una marcha que ha compuesto el director de esta banda de música, Juan Baez, y que si Dios quiere, pues se estrenará ese mismo día. El 15 de marzo, a las 8 y media, en la Casa de la Cultura, pues tendremos una proyección fotográfica titulada La historia de la hermandad a través de la fotografía. El conductor moderador de esta proyección va a ser nuestro hermano Juan Rodríguez Rivera, que también ha aceptado con gran ilusión y será el encargado de llevar a cabo esta proyección. El 11 de mayo es nuestro cumple, es cuando cumplimos los 75 años. ¿Vale? Nos queremos poner a las dos imágenes en besamano. Sería la primera vez que el Cristo del Huerto estaría expuesto en besamano. Se nos ha ocurrido esta idea como
fórmula como cosa extraordinaria, cosa especial, y que debo poner a las dos imágenes juntas, que me sanaron tanto la Virgen como el Cristo. En el altar mayor, que ya el Padre Luis nos ha dado su visto bueno también para eso, ¿vale? Y estaría puesto en las dos imágenes desde las 10 hasta las 8 de la tarde, y a las 8 de la tarde pues, tendríamos la solemne función conmemorativa del 75 aniversario. ¿Vale? Y a las 22 horas, pues todos los que deseen, pues podemos obtener una cena de hermandad, una cena en un sitio que elijamos y que se apunte todo lo que queráis y tener una cena de hermandad y de convivencia entre todos. Sí, también es importante que lo veamos fuera de lo que es de la iglesia. Y de... Nos vamos al 30 de junio, que como bien sabéis también, pues el 30 de junio, por invitación directa del delegado episcopal para la hermandad de cofradía, pues nuestra hermandad ha sido designada para participar en el Vía Crucis extraordinario con motivo del traslado del 750 aniversario del traslado de la diócesis de Sidonia hasta Cádiz. ¿Vale? Sabéis también que son dos hermanas de San Fernando, las elegidas, la vuestra y los afligidos. ¿Vale? Y nuestra hermandad pues, es la primera estación del Vía Crucis, que es la Pasión del Huerto. O sea, somos los primeros. Hemos tenido solo una reunión en Cádiz para este motivo. Y os puedo adelantar que el recorrido oficial pues, va desde Novena hasta la Plaza de la Catedral, pasando por San Juan de Dios y la calle Pedro. Y habrá una procesión de ida, el recorrido oficial y una procesión de vuelta, y la sede que nos han asignado es la iglesia de Santa Cruz. Santa Cruz, porque por medida yo creo que es la única en la que cabe nuestro paso. Entonces pues desde ahí saldrá. Esta salida extraordinaria no es necesario someterla a cabildo de hermanos porque es una invitación directa del delegado episcopal, con lo cual no es necesario someterla a votación. Nos vamos ya el 29 de septiembre, y como acabamos de votar y ustedes acaban de decir que sí, pues tendremos la procesión extraordinaria con el Señor del Huerto. ¿Por qué el Señor del Huerto y no la Virgen? Bueno, porque el Señor del Huerto es el que dio origen a esta hermandad. Mucho más tarde, y si es una madre que representa a toda la historia de los 35 años después, pues es la imagen del Señor. Por eso hemos decidido que fuera el paso del Cristo el que saliera en procesión, la imagen del Señor, por las calles, principalmente de la freguesía. Todavía no tenemos un itinerario fijo ni nada, pero bueno, principalmente por las calles del barrio y eso. La banda de música, pues detrás la banda de Fernando Guerrero, la banda de Morón. Pues Santa de Borón, como es habitual, y bueno, aquí los hermanos podrán participar en el cortejo, como siempre, todas las salidas que hemos hecho extraordinarias de Rosario y eso, pues, los hermanos podrán participar con su cirio y acompañando al Señor con lo que tienen. Y finalmente, pues nos vamos al 6 de octubre, a las 6 y media, que es nuestro culto mensual, tendremos nuestro Rosario, nuestra posición del Santísimo, y después la Santa Misa de Acción de Gracias y la clausura. El 75 aniversario de la ¿vale? Paralelamente a todo esto, bueno, pues hay algunas cosas que la hermandad está haciendo ya. Hemos pedido la bendición de su santidad al Papa para la hermandad, no para ninguna persona en concreto, sino para la hermandad. El Santo Padre convenido de la hermandad y ha sido solicitada. Se van a hacer pues sudaderas, camisetas, eso se encargará el grupo joven de hacerlas y venderla para continuar sus proyectos además, ¿no? Y para que tengamos también todo un recuerdo de esto. A partir de ahora toda la correspondencia que os llegue irán con el logo del 75 aniversario, los sobres, las hojas, todas las cartas, todo. ¿Vale? También algunos llaveros que hará también el grupo joven. Y bueno, queremos pedir un cupón de la 11 como el motivo del 75 aniversario. Esa intención no sabemos si nos lo darán o no, un boleto de Lotería Nacional y un sello de correo. Estamos en gestiones para ojalá consigamos las tres cosas y que el aniversario que sea que quede con tranquilidad y que tengamos un gran uso de eso. Y nada más, esto es todo. Tampoco quiero aburriros más, espero que este programa sea de vuestro agrado. Tampoco hemos querido hacer muchas cosas para no saturar toda la semana de un montón de cosas, vimos hacer pocas cosas y buenas.